213.000 millones de euros han desaparecido. ¿Cómo? Han sido usados para rescatar bancos en la Unión Europea desde 2008. Piénsalo, con ese dinero se podría haber pagado todos los gastos de sanidad durante un año en España, Suecia, Austria, Grecia y Polonia. ¿Cómo ha ocurrido esto? Cuando empezó la crisis, se nos dijo que había que salvar a los bancos. Salvar un banco puede ser bastante complejo, especialmente cuando son muy grandes para quebrar. Así que los gobiernos pidieron ayuda a empresas externas de consultoría y auditoría. Mira las cuatro grandes. Son las mayores empresas de auditoría del mundo. Pero no son solo auditoras. También aconsejaron a los gobiernos cómo rescatar a los bancos junto con un pequeño grupo de empresas globales de consultoría como la FAB. Deja que te dé un ejemplo. Cuando el gobierno holandés tuvo que nacionalizar ABN AMRO, pidieron ayuda al azar. Por tres días de trabajo recibieron 5 millones de euros. Sin embargo, se les olvidó mencionar que el banco tenía deudas pendientes. Debido a ese fallo, el banco recibió 6.500 millones de euros adicionales para seguir sobreviviendo. De todo el programa de rescate con ABN AMRO, 5.000 millones de euros se han perdido para siempre. ¿Sorprendido? Pues espérate, porque más casos van a seguir ocurriendo. El sector bancario en la Unión Europea sigue siendo muy inestable y nuevos casos son anunciados cada año. Las empresas en el negocio del rescate siguen haciendo millones de euros en pérdidas a costa de nuestros impuestos. ¿Y qué puedes hacer tú? Dale al me gusta, comparte, habla de este vídeo con tus amigos, con tu familia, compañeros de trabajo y échale un ojo al informe.